Bueno, como veis, ahora mismo estoy en mi santuario y es que os quería explicar una de las peores experiencias que he tenido haciendo exploraciones, algo que quería compartir para que veáis los peligros a los que, bueno, en este caso, nos podemos exponer nosotros y que podéis sufrir también vosotros. Yo llevo mucho tiempo haciendo exploraciones y la verdad es que he visto absolutamente de todo, tanto en personas como en lugares, cosas buenas, cosas malas. También me pasa con las experiencias, que he tenido muchas experiencias buenas, pero también malas, pero como esta no he vivido nada por igual. Yo creo que ahora mismo el nivel del urbex en YouTube ha llegado a un punto de inflexión que la gente sube vídeos por subirlo, es decir, no disfruta de los lugares, simplemente va a un sitio, lo graba y ya está. Y eso es algo, no sé, desde mi punto de vista bastante negativo, ya que a mí me gusta lo primero disfrutar yo mismo y me pasa muchas veces que a lo mejor voy a un abandono, me pongo a hacer fotos o no tengo pensado hacer un vídeo y luego tengo que volver a otro día para poder grabarlo. Y eso yo creo que es, no sé, el transmitir las sensaciones que yo tengo. Es muy complicado si vas simplemente con la mentalidad de grabar, 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 grabar y ya está. Por eso os digo que de verdad que disfrutéis mucho los sitios a los que vais, que desconectéis, que os lo paséis muy bien con vuestros amigos, ya que es una afición bastante bonita y que podéis disfrutar un montón, de verdad. Por eso me pasa como en esta ocasión, que bueno, hicimos un viaje y no tenía pensado grabar un vídeo, pero bueno, dadas las circunstancias, pues lo he tenido que hacer y por eso tengo que coger tomillas que fui grabando así un poco para el recuerdo y no tengo mucho. Si me seguís en Instagram sabréis, si no lo hacéis pues deberíais, porque allí subo todas las fotos de las exploraciones. De vez en cuando me gusta hacer viajes de exploraciones donde me junto con unos amigos y vamos a sitios que normalmente están alejados de nuestro hogar. Esas son experiencias que disfruto un montón, de verdad, porque es como salir del círculo de confort y ver otras experiencias, otras culturas, otros países, aprendes un montón. En este viaje fuimos a Francia y fue una auténtica pasada ver el nivel de abandonos que hay, tanto de casas, palacetes, palacios, castillos, mansiones y lo bien que se conservan. Yo creo que ahí la gente también tiene otra mentalidad de mayor respeto, porque cuando íbamos a los sitios nos encontrábamos mucha gente y no sé, como que lo disfrutaban mucho más, lo compartían con los demás, pero no hacían nada negativo. Sobre todo en el primer sitio en el que fuimos, que nos encontramos al típico francés con el bigotillo, la boina, que se encerraba en las habitaciones y se podía tardar ahí horas haciendo fotos, preparando las cosas. Y no sé, todas esas situaciones me transmitían buenas vibraciones. También el poder dormir en un castillo en el que fuimos, que fue totalmente increíble ver el nivel, o sea, cómo estabas, es que era increíble ver todas las habitaciones, te podías tirar ahí un día, la cantidad de dinero que había ahí encerrado. Y bueno, os voy a mostrar unas fotos de la suite en la que pudimos pasar la noche, la verdad es que es increíble, o sea, es como una cápsula del tiempo lo bien que estaba conservado y lo grande, es increíble, todas las habitaciones, las alcobas, el teatro que tenía, la biblioteca, es un sitio increíble, es que no paro de decirlo. Cuando exploro estas localizaciones, la verdad es que me gusta mucho, pero también me viene un poco al cuerpo unos sentimientos de pena, donde me pongo a pensar un poco sobre la fugacidad de la vida. Es decir, nosotros como personas a lo largo de la vida pues intentamos hacernos un hueco en la sociedad y también tendemos a acumular cosas en nuestro hogar para que luego de repente desaparezcamos y no seamos nadie, nadie nos recuerde, desaparezcamos totalmente. Y no sé, eso por ejemplo me pasó visitando la mansión de Jordan Moose, que era un pianista bastante conocido, bastante aclamado, con muchos premios, y tenía la peculiaridad de que, bueno, a lo largo de su vida pues fue coleccionando pianos de pianistas muy famosos. Y no sé, ver luego la impotencia de la gente que trabajaba con él, o sus amigos, o algunos familiares, de ver cómo el sitio pues se iba destrozando poco a poco, lo iban robando. Incluso vi que en invierno hicieron una hoguera con uno de esos pianos para calentarlo, o gente que se metió ahí a vivir. No sé, da mucha pena eso, porque es que es eso, somos seres que pasamos por esta vida y luego desaparecemos. El ver todas las habitaciones donde practicaba con el piano, donde dormía, todas las fotografías que tenía con sus familiares, no sé, a mí me da mucha pena, y ver el estado en el que estaba pues Da mucho que pensar. Llegados aquí, quiero explicar lo que es un abandono, que por cierto, quien quiera profundizar mucho más en este tema, en mi web tengo un apartado, bueno, que estoy haciendo como una especie de libro para todo aquel que quiera ir un poco más allá, que es accesible para todos los que seáis de Patreon. Y bueno, explicaba que los exploradores tendemos a relacionar el término abandonado a cualquier sitio que está inhabitado o fuera de uso, y a pesar de que todos los lugares tienen dueño, estos no le dan un interés legal. Tenemos que tener bien claro que entrar en un sitio privado es allanamiento de morada, y consideramos morada cualquier lugar donde habita una persona que le permite proteger su privacidad.
Un lugar abandonado es aquel que tuvo un propietario y por la razón que sea ya no quiere serlo. Esto puede ser, por ejemplo, si muere y hay unos herederos o tiene unas deudas con el banco o cualquier cosa de esas. Cuando algo se abandona, es el Estado quien pasa a ser el titular de este lugar, por lo que siempre tendrá un dueño. Esto es importante saber, que cualquier sitio en el que vayamos tiene un dueño. Pero bien, ahora podemos encontrar una pequeña falla, que es este proceso en el de saber si hay un dueño, si es el Estado, todo ese proceso que es el que aprovechamos para entrar en los sitios, porque muchas veces esto se puede alargar años, años y años. Nosotros, llegados a esta situación, tenemos que tener especial cuidado cuando entramos en un sitio para saber que realmente no hay nadie dentro y está totalmente abandonado. Este no va a ser un vídeo para decir si lo que hacemos está bien o lo que está mal, simplemente quería exponer este punto. Todo esto lo digo para acontecer un poco lo que nos pasó en uno de los últimos abandonos que íbamos a hacer en este viaje, que se llamaba Lucifer, es como tiene el nombre de la casa. Y bueno, la verdad es que viviendo la experiencia que tuvimos, ahora mismo podemos asegurar que de verdad hace honor a su nombre. Este sitio era bastante conocido por exploradores, pero hacía bastante tiempo que no se había contenido del interior, por lo que no sabíamos exactamente lo que nos podíamos encontrar. Y bueno, tras entrar, la verdad es que no tenía ningún misterio, o sea, tampoco era gran cosa, no había muchas fotos, simplemente era la exploración en sí. Y tras 15 minutos empezó la peor pesadilla, y es que divisé venir un coche. Yo avisé a mis compañeros y bueno, yo cometí el error de, mientras ellos iban a salir, subir justamente a la parte de arriba porque quería hacer la última foto. Fijaros lo que me arriesgué, o sea, por querer hacer una foto me separé del grupo. Y mientras estaba haciendo esta larga exposición, que bueno, la voy a mostrar en pantalla para que la veáis, empecé a escuchar unos gritos, unos ladridos de perro y dije, madre mía, la que se está viniendo encima. Yo en ese momento esperé un momento para ver si se calmaba la situación, pero no fue así. Así que lo único que pude hacer en ese momento fue coger la ventana y tirarme por ella, que era un primer piso, era bastante alto. De hecho, me lastimé un poco el tobillo, pero bueno, sin ninguna cosa más grave. Tened mucho cuidado con esto, no lo hagáis, ¿vale? Y a partir de entonces yo ya no sabía qué estaba pasando con mis compañeros y os lo dejo a continuación. Me robé. No, 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 cosa. Roba, no, voy. Sí. A matar. Roba, no, dame dinero, ahora, now. Dame, y sí. Dame dinero. Vale, vale, vale. Quiero dinero. Calle, vamos. Vale, aquí. Y sí, ya, ya. Quiero dinero. La policía me conoce, me conoce. Vale. Estuvo en prisión por 2 o 3 días. Vale, vale. Viendo las imágenes, que son bastante duras, primero he de aclarar que dentro de lo que cabe ninguno de mis compañeros tuvo mayores complicaciones, simplemente algunos golpes, moratones y algunas mordeduras de perro, pero nada grave. Y bueno, tocará un poco de reflexión, porque está claro que la persona que estaba ahí pues sería una especie de ocupa, ya que en todo momento estaba repitiendo que le dieran dinero, 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 solo quería dinero. En ningún momento llamó a la policía, que sería lo lógico si se meten en tu casa, y la verdad es que comprendo un poco las maneras, porque si se meten en tu propiedad pues es normal que lo defiendas, aunque fue
un poco bastante agresivo, por así decirlo. Lo que hicimos nosotros, está claro que no teníamos que haber estado ahí, pero él tampoco es el dueño legal de ese sitio, por lo que tampoco debería de estar ahí. Este vídeo, ya os digo, lo he grabado un poco para mostraros los peligros a los que nos podemos enfrentar y que tengáis mucho cuidado cuando hacéis exploraciones, porque hay que saber muy bien en el sitio en el que nos metemos. Seguramente en comentarios habría mucha gente que diría, joder, yo haría esto, haría lo otro. Es normal, yo también, viendo la situación después, analizándola, pues hubiera hecho otras cosas que no hice en ese momento, o incluso mis compañeros, pero cuando te pasa una situación así, tienes que tener mucha cabeza, tienes que tener la cabeza bastante fría y actúas pues de una forma que pues a lo mejor luego dices, joder, es que tenía que haber hecho otra cosa. Ya os digo, estando en casita, en la silla, es muy fácil opinar, pero las realidades son muy diferentes. Esta exploración, por las características que tuvimos, surgió así y así fue. Y bueno, dicho esto, me gustaría que me dejarais en comentarios qué os ha parecido toda esta historia y que me pusierais la peor experiencia que habéis tenido haciendo Urbex, que las estaré leyendo. Y nada, poco más, nos vemos en el próximo vídeo que vienen cosas muy potentes. Muchas gracias y un saludo.